Andy Jaco, felicitaciones, debut en el TC 2000 y victoria en la carrera de las estrellas. Imagino que una sensación muy buena y también probándote en los autos de tracción delantera. Bueno, sí, contento. Tuvimos un gran fin de semana. Primero que nada, agradecido a Juan Escoltore, a Fabián Escoltore, que son los que confiaron en mí para hacer una carrera como invitado en el TC 2000. Y bueno, pudimos cerrar con una victoria que es muy buena. Contame, Andy, ¿cómo fueron tus sensaciones arriba del Toyota y también cómo fuiste manejando tu momento de carrera? Bien, la verdad que ya desde el viernes, la primera vez que nos subimos al auto, estuvimos trabajando en tener un buen ritmo, en poder mantener ese ritmo bueno durante varias vueltas, y ese fue mi trabajo, ¿no? Lo pude hacer y bueno, llevarnos la victoria. Y con respecto a lo que fue la carrera, ¿cómo la fueron armando junto a Peluche Cáceres? Y una vez que te subiste al Corolla, ¿cuál era la misión que te habían encomendado? Bueno, sabíamos que estábamos muy bien, íbamos a dejar todo. Nosotros peleábamos por la carrera, ¿no? Era nuestra única carrera de los dos acá arriba, por lo menos por el momento. Así que después cuando me tocó subir, mi trabajo era tener un gran ritmo, eso... para mí, con la poca experiencia que tengo, para mantener ese ritmo había que ir muy al límite, ¿no? Una vez me pasé un poquito el límite, pero bueno, contento porque lo pudimos hacer. Todo, como dije, ¿no? Todas las vueltas menos una curva, así que contento y bueno, le dimos una victoria a Toyota que es muy buena. ¿De cuánto te ayudó en el relanzamiento que había un rezagado tras tuyo que un poco frenó al pelotón y te permitió relanzar tranquilo? Sí, también. Eso ayudó, pudimos hacer una buena diferencia ahí y después mantenerla, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo habremos sacado ahí, pero después no se nos acercaron nunca, ¿no? Pudimos mantener el ritmo de carrera y bueno, llevarnos la victoria. Andy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito tu continuidad deportiva. Dale, muchas gracias. Va a ser en Rafael en el TC Pista, así que vamos por la entrada a la Copa de Plata en el TC Pista.